Dios me ha prometido que me va a levantar. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Él ha prometido que te va a levantar. Él ha prometido que va a levantar tu familia. Él ha prometido que va a levantar tu finanza. Él ha prometido que va a levantar tu vida espiritual. Gloria a Dios. Gracias. Pero mucho menos que su sirviente que me diga el pan. Este es creer en la palabra de Dios. Yo creo en esa palabra profética. Vengo yo a visto justo desamparado. Oye, iglesia, te voy a decir porque es necesario que tú estabas pasando por el caser que estaba pasando. Porque mañana, ¿cómo tú vas a hablar de bendición? Mañana, ¿cómo tú vas a hablar que Dios bendice? Mañana, ¿cómo tú vas a hablar que Dios levanta? Es necesario que cuando venga el caser, es necesario que cuando venga. Oh Dios mío, los fracasos. Es necesario que cuando vengan las dificultades, tu Dios te levante entonces para mañana tú, para el encaje y decir, yo estaba en el suelo y Dios me levantó. ¡Gloria! Porque tú tienes un gran Señor. Gracias. Va a triunfar por encima de la prueba. Gracias. Va a triunfar por encima del levantamiento. Va a triunfar por encima de la soledad. Va a triunfar por encima, gloria a Dios, de todo aquel hombre que no ha creído en ti. Va a tener que creer en ti, que lo que Dios va a hacer contigo.